So, a like this, the possessive way and the assignative way. Do you remember that? Remember that? Yes, you can tell about this. No, eso. Puede ser en español. Bueno, en la clase de ayer vimos sobre los pronombres posesivos, ¿sí? Yeah. Posesivos, que son pronombres que, por ejemplo, cuando se señala que algo es de alguien, de una persona. Se asignativa de un sujeto, y los asignativos es cuando una persona le determina una acción a otra. Exactamente. So, do you remember the part of I hear her ear? A ver. I hear her ear. Yeah, that's good. I hear her ear. Yeah, that's good. I hear her ear. I hear her ear. I hear her ear. Yeah. I hear her ear. 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 Yeah. I hear her ear. 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 And what means that? ¿Qué significa eso? Ay, joder. Aquí. Yo escucho aquí. No, la escucho ahí aquí. La escucho aquí, exactamente. Aquí. It's just for, es solamente para que aprendiéramos a por qué es que no decimos ear aquí. Porque hay tres palabras que, aunque se escriben diferente, prácticamente si le siguiéramos las reglas de pronunciación, sería lo mismo y entonces sería un poco difícil. Una es como decir, tú le dices, tú les dices, ellos te van a decir, o nosotros te vamos a decir. Ali, ¿preparada? Cuando aparece la bolita roja, es que ya está. ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Qué? ¿Están
las ventajas de grabar videos. Ali. Hola, Ali. Le iban a tirar eso. Y después, yo quiero que tú pateas una pelota por allá. Y se la tiras en la cara. Y yo sin conar todo. No. Es que da risa. Y contigo, cuando tengas las pelotas así, así como estás ahí, quiero que hagas el mismo. Fuera de. Porque ahí como ya no hay. Ahí sí puedes. Y que ella vendió dos propiedades, que ella le pasaba la plata al marido, todas las cosas. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Víctima. Yo la veo que ella se está haciendo. Dale, 3, 2, 1. Doble cero cover. ¿Ya estás grabando? Ya. Doble cero cover. Espera. ¿Quién es? A ver.